Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, hoy os traigo un vídeo muy especial al canal porque celebramos al fin, después de un montón de tiempo, el especial 100.000 suscriptores. Ya sé que tengo prácticamente 150.000, ya lo sé, pero es que aún no lo he hecho y qué mejor forma de celebrarlo que con un regalito que ha enviado nuestro amigo YouTube, ¿no? YouTube, como queráis llamarle, para Retro Trainer. Pone aquí, no sé si se verá muy bien, pero ahí lo pone, tío, ahí lo pone, o sea que es para mí. Así que nada, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Un especial 100.000, como os digo, que va a ser, uno, importante, el unboxing de esta mierda. Quiero saber lo que hay, aunque creo que mucha gente sabe lo que hay aquí dentro, ¿no? Y luego voy a comentaros dos cosas muy importantes de este especial 100.000. El épico sorteo que se viene con este especial, un sorteo épico, de verdad, un sorteo de calidad, bueno, importante, increíble. Y luego también el tema del torneo Little Cup, que mucha gente quiere que haga en el canal y que por fin lo comentaré en el vídeo de hoy. Para este especial 100.000, como os digo, era un especial muy importante para mí, porque yo jamás pensé que llegaría a 100.000 suscriptores en este canal, o sea, no lo esperaba para nada. Y yo empecé este canal sin ninguna expectativa. Yo empecé este canal porque me gustaba Pokémon, ¿no? Hice un canal subiendo gameplays de Pokémon Blanco y Negro 2. A la gente le gustó, yo fui haciendo vídeos y poco a poco fui creciendo hasta llegar donde estoy hoy en día. Mi intención, ya os digo, no era ser youtuber, no era ser famoso, ni tener un montón de suscriptores, ni nada por el estilo. Simplemente quería subir mis gameplays, mis vídeos, y verlos yo y mis amigos, y ya está. Pero mira, al final las cosas no fueron así y, oye, yo encantado, ¿no? Pero no esperaba para nada. La mascota del canal, como sabéis, es Apom. Y la verdad, estaba pensando, ¿qué me pongo para este vídeo? ¿Una corbata, no? Algo así en plan épico. ¿Un jersey? No, no. Al final, ¿sabes qué? Hay que ser honesto, hay que ser sincero, ¿no? Hay que volver a las bases, al principio. Esto es todo gracias a vosotros, porque, o sea, los 100.000 sois vosotros, no soy yo, sois vosotros. Con lo cual, qué mejor manera de celebrarlo, ¿no? Que llevar la camiseta de dar like a los Apom, que creo que es la más mítica del canal, por la cual soy conocido. Vale, para este especial 100.000, como os digo, vamos a hacer el unboxing de la placa, pero no me gustaría hacerlo aquí, en esta habitación. Siempre estamos aquí dentro, ¿no? Siempre estamos metidos en esta habitación lúgubre, no conocéis el resto de la casa, ¿no? Así que creo que va siendo hora de que salgamos de aquí y veamos qué hay fuera, más allá, ¿no?, de este mundo, de esta habitación, aunque sea en el comedor, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque sea en el comedor, pero al menos hacer el unboxing en un sitio diferente, ¿no?, que este que siempre estáis aquí viendo cada vídeo. Con lo cual, vamos a hacer teletransporte, preparados, porque nos vamos a ir volando. 3, 2, 1... Lo que os decía, tampoco hemos ido muy lejos, estamos aquí en el comedor de mi casa, tampoco estamos ahí en la montaña ni en la playa, ahora estamos aquí justamente cerca de mi habitación para tampoco alejarnos demasiado, ¿no?, de la base de operaciones. Y por fin vamos a hacer el unboxing de la placa, supongo que es la placa, ¿no? Esto es spoiler ya, de los 100.000 suscriptores. Con lo cual, voy a abrirla ya. Vamos a abrir la gran caja. Mola un montón, en verdad, esta caja, tío, es como epiquísima, es como que es importante o algo, no sé. Parece de verdad importante. Mira, aquí hay un papelito, un papel. Vamos a leerlo, porque es una carta para mí, para mí. Hola, creador de YouTube. Hola. Acabas de alcanzar una meta a la que muchos creadores de YouTube aspiran, pero muy pocos consiguen. Bueno, a ver, tampoco te pases, ¿eh? 100.000 personas se han suscrito a tu canal, lo sé. Me está haciendo un poco la pelota aquí en esta carta, ¿eh? Sabemos que las cifras en YouTube pueden ser incluso más altas, 150.000 en el momento de este vídeo, ¿no? Pero esperamos que seas consciente de lo que implica este hito de 6 dígitos. Todas y cada una de las personas que conforman esta cifra, todas se pone aquí, se han suscrito a tu canal porque les has emocionado de una u otra forma, porque les tocaste la fibra sensible, les animaste a alcanzar un objetivo o simplemente les tuviste entretenidos durante un rato. Qué bonito, ¿no? Que me pone aquí. Qué bonito. Si has alcanzado esta meta, es gracias a tu esfuerzo, perseverancia y seguramente sentido del humor. Ya dan por hecho que tu canal de chistes, ¿no? Sentido del humor, te dicen por aquí. Por este motivo, nos gustaría reconocer lo que has trabajado para llegar hasta aquí con este botón de YouTube de plata. ¡Toma! Era el botón de YouTube, lo sabía. Estaba clarísimo. Un pequeño símbolo de nuestro respeto y aprecio. Sabemos que no te dedicas a esto para recibir premios, pero si me lo mandáis mejor, ¿no? Es lo que viene a continuación, ¿no? Sería increíble. Sino porque te encanta crear y compartir y porque has encontrado una audiencia a la que le importas. Estamos deseando saber qué tienes entre manos para tu próximo proyecto. Hostia, quieren saber lo que voy a hacer, tío. Qué guay, ¿no? O sea, me quieren conocer o algo. Es posible que la idea de alcanzar el millón de suscriptores te parezca ahora mismo algo muy lejano. Pero es más fácil de lo que parece. Joder, que, bueno, me están motivando esta gente. Y nosotros estaremos animándote desde la grada. Enhorabuena, un saludo. Susan Wojcicki. Y por cierto, tienes que mirar la firma porque vais a flipar, o sea, mirad, a ver si se enfoca bien.
Esa es la firma de Susan Wojcicki, tío. Si es que ahí no pone nada, tío, no se entiende lo que pone. Pero bueno, en fin, esta es la carta, por cierto, 171 pone aquí, ¿vale? O sea, con lo cual, esto es un copy-paste para todos los youtubers que consiguen 100.000 suscriptores, ¿no? Creo yo. Y vamos a abrir la épica cajita, por fin, para ver lo que contiene. ¡Madre mía! ¡Madre mía, amigos de YouTube! ¡Madre mía! ¡Madre mía el regalo que se viene! ¡Vaya, vaya regalazo! ¡Vaya, vaya plaquita! ¡Todo guapa! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre de mi vida! ¡Madre del amor hermoso! Esto hay que acercarse aquí a la cámara para comentarlo, tío. Esto es, esto da igual el pleno que sea malo, me importa la polla. ¡Es increíble, tío! Es, mira, se ve la cámara y todo, ahí da igual. ¡Es increíble! ¡Es una pasada, tío! Retro Trainer, 100.000 suscriptores. Pues como os decía, o sea, mira, aquí está la placa, vale, esto es el unboxing y ya está. Retro Trainer no soy yo, o sea, vale, sí soy yo, ¿no? Pero Retro Trainer realmente no soy yo, sois todos vosotros, o sea, cada uno de cada uno de suscriptores que se haya suscrito a este canal desde que empecé en 2012, creo, sí, 2012 a junio, soy Retro Trainer. Cada uno de vosotros, ya que sin vosotros esto sería imposible de haberlo conseguido. Con lo cual, creo que para celebrar este 100.000 suscriptores, este gran hito, ¿no? Como ponía en la carta, creo que hay que hacer un sorteo épico de verdad, un sorteo que digáis, what the fuck, Retro, se te ha ido la puta olla. Y con lo cual creo que, a ver, el unboxing sí, muy chulo, ya está la placa, ¿no? Es increíble, os digo, o sea, esto es, para mí es una pasada. Si me pongo aquí a hablar de esto, haré a los rubios, ¿sabes? Me pondré que llorar y no acabaremos, ¿no? Pero, hostia, es que es verdad, es que son 100.000 personas, sois 100.000 personas que cada día estaba ahí apoyándome, tanto si estaba triste como si estaba contento, lo que fuera. Y tío, es que no sé, es, de verdad es increíble, ahora entiendo cuando se pone el rubio así de tonto, ¿eh? Es una pasada, no sé cómo explicarlo, chicos, pero de verdad, gracias a vosotros, porque no sería posible sin vosotros todo esto. Y de verdad que es más importante de lo que parece, que es un unboxing de una placa y dices, ah, un unboxing ya está, ¿no? La carta esa de mierda y tal, pero tiene importancia. Y nada, chicos, no quiero poner más sensible, la gente que me conoce sabe que soy muy sensible, la gente que no, pues me haré el duro y ya está. Vamos con lo que os comentaba, vamos con el épico sorteo de los 100.000 suscriptores. Vamos a ver esto otra vez, porque yo aquí ya me he cansado de estar en el comedor, ya me siento lejano de mi habitación. Vamos a volver, y 3, 2, 1... Ya hemos vuelto, ya estamos aquí, por fin aquí a salvo en mi habitación, en mi santuario. Y como os digo, vamos a empezar ya a anunciar el épico sorteo de los 100.000 suscriptores. Este sorteo para mí es muy especial porque, ya os digo, todo lo que decía hasta ahora era verdad. Todo el tema de que yo no esperaba crecer en YouTube, llegar a 100.000, ni mucho menos. Y sé que hay mucha gente, que quiere empezar en YouTube, pero no sabe ni cómo, ni qué subir, ni tiene los medios, ni el dinero, ni nada. Y es por esto que yo cuando empecé, me hubiera gustado que alguien me diera una oportunidad y me ayudara a conseguir crecer, ¿no? Y a que me diera un poco de ayuda para llegar a ser alguien conocido dentro del mundo de YouTube, ¿no? Y por lo tanto, para este sorteo de 100.000 suscriptores, os vengo a traer todo lo importante para que podáis empezar y ser los putos mejores youtubers del puto mundo. Tengo por aquí todo tirado, pero vamos a empezar ya con, yo creo que es prácticamente lo más importante de todo, una buena cámara. Y es esta cámara de aquí, la Canon EOS 700D. No, no he pagado a Canon por anunciarla, no me la ha regalado Canon, la he comprado yo. Hice además en Twitter una imagen que puse lo que me costó todo esto, ¿vale? Está valorada más o menos en 700 euros, digo, madre mía, en 500 euros. Y ya os digo, no es la mejor cámara del mundo, porque no es la mejor cámara del mundo, es más bien para principiantes, ¿no? Pero dentro de las cámaras de principiantes es buena, creo yo, para, no para irse por ahí, hacer fotos del mundo, pero para hacer videoblogs, para hacer comentarios o lo que sea, pues yo creo que va muy bien y que es una cámara muy buena. Hay un montón de youtubers que la tienen, si buscáis por internet veréis que hay un montón que la tienen, y yo creo que de las cámaras que hay de categoría media, es la mejor. Podría ser más cara, podría ser más barata, pero desde luego nadie negará que es una mala cámara. Si buscáis por internet, todos son críticas buenas. Y para empezar en YouTube creo que está muy bien. Lo único que criticaría de esta cámara, como criticaría de cualquier cámara del mundo, sería el micrófono. Y es por esto que en el sorteo de los 100.000 suscriptores también vamos a sortear un micrófono Rode, el Rode Pro Big M Pro, no sé qué historia, ¿cómo se llama? Micro, sí, es que no sé cómo se llama. VideoMic Pro, el nuevo Rode, bueno, el último Rode, ¿vale?
que también va genial para juntarlo con la cámara, porque se puede acoplar a la cámara y hacer vídeos increíbles. Con lo cual, tanto la cámara como el micro están dentro del sorteo para empezar en YouTube, que creo que va a venir genial de verdad. Pero eso, obviamente, no es todo, ¿vale? Porque os quiero dar más regalitos, porque me parece muy poco para celebrar 100.000 suscriptores, y es que aún hay más cosas. Porque, claro, está muy bien tener una cámara y un micro buenos para ir a la calle, grabar vlogs y demás, pero, joder, Retro, yo quiero también mi cámara buena de PC, ¿no? Mi webcam, y mi micro bueno también de PC, ¿no? Pues tranquilos, que aún hay más. Como os digo, tenéis la cámara EOS 700D, tenéis el micro Rode Pro R, no sé ni cómo se llama ya, y aparte de este sorteo también tenéis el micrófono que tengo yo ahí, el Blue Yeti, ¿vale? Obviamente no el mío, ni de coña, es el mismo dentro de la caja, nuevo, ¿vale? El Blue Yeti, que también vale un pastón, igual prácticamente que el micro, el Rode este de mierda, vale prácticamente lo mismo. Y ya os digo, es con el que grabo yo todos los vídeos de YouTube normales, de cuando hago combates, guías y demás. Y creo que está muy bien, es como un micrófono fijo, un micrófono que creo que es muy potente y que realmente capta muy bien la voz. Y por último, en todo este tema de empezar en YouTube, también os traigo para el sorteo una webcam Logitech C920. ¿Dónde está Retro? Pues mira, díselo a Amazon porque yo la sigo esperando y aún no me ha llegado. En principio llegaba mañana, pero yo quería hacer el vídeo ya y aún no me ha llegado, ¿vale? Básicamente, para que la veáis, es la misma que tengo yo también, porque creo que es muy buena, es esta de aquí, no sé si se ve, si ahí está, es esa de ahí. Y ya os digo, es una webcam, no es una cámara mega potente, ¿vale? Creo que vale 90 euros o así, tampoco es demasiado cara. Pero para hacer guías, para hacer vlogs, en vez de con la cámara buena, con una cámara más sencillita y demás, creo que está muy bien. He movido demasiado esto, ¿verdad? Sí. Así que por tanto, para empezar en YouTube, tenéis la Canon, tenéis el Rode, tenéis el Blue Yeti y tenéis también, además, las Logitech C920, un montón de chorradas. Pero Retro, yo es que soy de Pokémon, a mí me da igual YouTube. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, porque también hay cosas para ti en el caso de que, además de esto, no te importe nada. Y es que para los fans de Pokémon tengo dos cosas muy guays. Por un lado, fans del Trading Card Game, ¿vale? Es decir, ¿qué me vas a regalar, Retro? No tengo ni idea. Pues básicamente, sí que hay mucha gente que quiere jugar Trading Card Game, pero no tiene shamings para poder jugar. No os preocupéis, no os preocupéis. Son míos, ¿vale? Son míos, no tiene importancia, están abiertos, pero nunca han sido jugados, están con el sobre cerrado y todo, ¿vale? Dos shamings, full art, míralo bien, a ver si, enfócamelo. Enfócamelo, cariño, enfócamelo. No me lo vas a enfocar, ¿verdad, puta? ¿No me lo vas a puta enfocar? ¡No me lo vas a puta enfocar! ¡Ahí estamos! Dos shamings full art, creo que valen actualmente 60 euros cada uno, si no me equivoco, si no son más o menos. Pero más o menos, ahora no me enfoca la cámara, hola. Hola, ahora ya está, menos mal. Pues como os decía, dos shamings full art, que para jugar competitivo de Trading Card Game es prácticamente la carta que más se usa y la más cara que hay en el formato, con lo cual creo que para jugar Trading Card Game os pueden venir muy, muy bien. Sé que tengo más shamings, pero es que tampoco me quiero quedar sin, porque yo también juego y quiero tener alguno para jugar en mi mazo. Pero ya os digo, estos dos me sobran, no los necesito, y realmente creo que para sortearlos irá muy bien también este par de shamings. Y diréis, Retro, yo es que no quiero ni ser youtuber, yo es que no quiero jugar al Trading Card Game, a mí me da pena todo, yo solo quiero jugar a Pokémon, el videojuego. No os preocupéis, chicos, me ha costado un montón encontrar una. Me ha costado un montón porque solo hay 1000 en toda España, me ha costado un huevazo encontrarlas, pero aquí la tenéis. Una 2DS de la edición especial Pikachu. Yo tengo la mía también, es que hay que decirlo, ¿vale? Tengo la mía que me compré, pero obviamente aquí está la nueva, está precintada, bueno, precintada no porque no sé, no está precintada, pero está cerrada, ¿vale? Con la consola de Pokémon amarillo, edición especial Pikachu 2DS, que solo hay 1000, creo que hay, de cada edición en toda España. No he encontrado la de azul, no he encontrado la de rojo, lo siento, no la he podido encontrar en ningún lado, pero os traigo la consola, como os digo, de Pokémon amarillo, con el juego preinstalado con Pokémon amarillo, para que podáis jugar a la primera generación. Con lo cual, repetimos todo lo que hay en el sorteo y que entra para el ganador. La consola edición especial Pikachu, los dos shamings full art, la Canon, el Rode, el Blue Yeti y la Logitech que está ahí, que como os digo, aún no me ha llegado. Yo estoy esperando que me llegue la cámara de Amazon ya, así que espero que mañana o pasado ya la tenga para poderla poner en el paquete, ¿no? Pero de momento es lo único que falta de todo el pack. Ahora bien, ¿cómo participar en este sorteo? Es muy, muy, muy sencillo. Como siempre, solo hay que cumplir dos únicos requisitos. El primero es estar suscrito a este canal,
Muy fácil, te vas para abajo, aquí debajo pone suscribirse, le das a suscribirse, bueno, suscribirse, a suscribirte y ya está, sí, suscribirte, mejor suscribirte. Y si quieres te puedes dar like, si no, no pasa nada, pero si lo das mejor, más posibilidades de que te toque el sorteo, creo yo. Solo hay que suscribirse y dar retweet al tweet que está en la descripción. Solo con esos dos pasos, suscribirse al canal y dar retweet al tweet de la descripción, entras en el sorteo de todas estas cosas. El sorteo acabará el 31 de marzo, con lo cual aún tenéis tiempo para participar, no os preocupéis, pero intentad hacerlo ya para así olvidaros y que os pueda tocar, ¿vale? Anunciaré el ganador por Twitter, con lo cual si me seguís en Twitter, no es obligatorio, pero así veréis si habéis ganado o no, con lo cual el 31 vais a Twitter, miráis dónde estáis y a ver si habéis ganado o no. Como os digo, un sorteo muy increíble y que creo que puede estar muy y muy bien para todos vosotros. Y bueno, he dicho al principio del vídeo que iba a comentarlo del torneo Little Cup, pero creo que es un vídeo demasiado largo y para el especial 100.000 tampoco quedaría muy bien explicarlo aquí, con lo cual hay otro vídeo y lo explicaremos ahí, porque es que si no va a ser un lío y va a ser una mierda. Con lo cual, como os digo, sorteo, muy sencillo de participar, simplemente suscribirse y darle el retweet en la descripción y podéis ganar todas estas cosas. Y ahora, como os decía antes, para finalizar el vídeo, de verdad, 100.000 suscriptores, 150.000 casi ya, es una pasada, es increíble, yo jamás hubiera esperado esto, porque he tenido canales de YouTube muy pequeños, de 100 suscriptores, 50 y demás, y subía guías y demás, y nadie los veía. Y por algún motivo, con este canal, todo fue muy bien, y he crecido un montón, hemos crecido porque ha sido todos juntos, gente que se ha unido ahora, y gente que se ha unido hace 3, 4 años, es todo gracias a vosotros, porque sois lo que formáis cada día este canal, sois gente que os gusta Pokémon igual que a mí, y compartimos una misma afición, y esto es muy bonito, el poder comentar todos un videojuego, analizar un Pokémon, leer comentarios, reír, llorar, cabrearnos con Masuda porque hace una mierda de noticias, o no sube nada, o ver tales increíbles de Pokémon Sol y Pokémon Luna, luego que nos salgan nada, que nos decepcionen, que nos pongan contentos. Yo creo que compartir todo eso juntos es increíble. Así que por el momento, chicos, YouTube no lo voy a dejar. Yo estoy muy contento donde estoy. Y creo que quedan un montón de años más para estar aquí con vosotros compartiendo todos estos momentos juntos acerca de Pokémon. Así que nada, chicos, por el momento lo vamos a dejar aquí. Y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle a la campanita, se pongan que agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta, la, 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 la. Turururu, pa para ba 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 ba, tururu.